echándole esta retahíla de días internacionales que pues, hay de cualquier cosa. Hoy, por si querían saber, es el Día Internacional del Ron, ¿no? Una bebida que se produce en más de 30 países y solamente en 2022 se vendieron 730 millones de litros de ron en el mundo. Conocido como uno de los destilados de mayor popularidad en el mundo, una de las bebidas espirituosas más diversas y complejas, tiene distintas clasificaciones, blanco, dorado, añejo, pero según sea el país donde se produce, cambian sus cualidades. El ron celebra su día cada 16 de agosto. Esto tiene sus orígenes en la década de los años 20, con la ley seca en los Estados Unidos. La popularidad del ron era tan grande que lo introducían de manera clandestina desde el Caribe. Al terminar la prohibición comenzó a beberse con normalidad. El ron se elabora a partir de la fermentación de la caña, del que se destila un jugo más puro. Posteriormente se añeja en barricas de madera, de la cual se empieza a producir los diferentes tipos, ya que las maderas aportan color y sabor. La graduación alcohólica va de los 35 a los 40 grados. Sus orígenes se remontan al siglo XVI con la llegada de los europeos al continente americano. Transportaron plantas de caña de azúcar que cultivaron en la isla La Española, actualmente Haití y República Dominicana. En la actualidad hay más de 30 países elaborando ron, cada uno de ellos con sus peculiaridades, aunque los mejores valorados son los procedentes del Caribe, como los cubanos, guatemaltecos, nicaragüenses, dominicanos. Pero el ron creo que siempre se ha mantenido, siempre es una bebida muy noble y se ha como metido como en el gusto de la gente. Digo, algunos lo odian, otros porque dicen que las resacas son horribles, pero pues creo que los números de ventas pues dicen lo contrario, ¿no? En 2022 se vendieron 730 millones de litros de ron en todo el mundo. Ron blanco o ligero, con un sabor más seco y de consistencia más ligera. Su proceso de añejamiento dura de 18 a 36 meses. No posee color debido a un proceso de filtrado a través de carbón. Ron añejo se destaca por la dulzura de su aroma. Es uno de los más utilizados en la coctelería. La posibilidad de combinaciones es infinita, o sea, y en los cócteles tiquis, pues tenemos para utilizar jugos, fruta, purés, jarabes especiales. Entonces sería imposible poder determinar de que existan 100 cócteles con ron. O sea, la mezclabilidad también del destilado también ayuda muchísimo a que sea muy versátil. Ron oro o dorado, en su proceso de maduración se envejece en barricas de roble. Es dulce y especiado. Se perciben notas de pera, manzana o canela. Ron oscuro o pesado se envejecen en barricas de roble carbonizado durante varios años, conservando un fuerte sabor a melaza. En su proceso de destilación se utilizan alambiques adquiriendo un tono color ámbar. Si va a festejar el Día del Ron, que sea con moderación y responsabilidad. Heraldo Media Group, Luis Pérez Curta.